amigos, bienvenidos a Sazonando a mi Estilo. Hoy sabadito no les voy a hacer ninguna botana, pero les voy a preparar un desayuno bien sabroso. ¿Qué les parece? Unos molletes. Fáciles, rápidos, económicos. Eso sí, no les quita lo sabroso. Pero yo los voy a preparar sencillos. Los tres ingredientes principales: bolillo, ¿cuál falta? Frijol y queso. Esos ingredientes son los que van a llevar nuestros molletes. Si tú gustas, puedes agregarle pollo, chorizo o lo que gustes. Y entonces, no esperemos más, manos a la obra. Voy a preparar una salsa mexicana o un pico de gallo como tú lo conozcas. Ocuparé jitomate, cebolla, limón, cilantro, chile serrano y salecita. Primero voy a picar la cebolla finamente. Es aproximadamente media cebolla. Ahora picaremos el jitomate en cubito. Ya le quité las venas a los chiles y las semillitas. Ya están bien lavaditos. Ahora vamos a picarlos. Lo mismo vamos a hacer con el cilantro bien lavadito, desinfectado. Y vamos a picarlo muy bien. Pueden utilizar ustedes alguna bolsa o unos guantes si no quieren enchilarse las manos. Vamos a agregar sal y limón al gusto. Para unos buenos molletes ocupamos el bolillito. Está bien doradito. No puede faltar unos frijoles bien refritos. Y yo lo voy a acompañar con rebanadas de queso panela o puedes utilizar el queso de tu preferencia. Vamos a partir el bolillo por la mitad. Ahora sí, vamos a preparar. Untamos primero mayonesa, ya que lo vamos a pasar por el comalito y ay, no inventes, van a quedar bien sabrosos. Mira, a las dos partes les vamos a poner mayonesa. En un comal voy a dorar el bolillo solamente por donde unté la mayonesa. Y a mí me gusta dorar un poquito el queso panela. Ahora voy a untar frijolitos, que esta es la base del mollete. Ya bien tostadito, bien sabroso. Enseguida el quesito. Vamos a agregarle el pico de gallo. Esto se lo agregan al gusto, la cantidad que ustedes quieran. Vamos a agregarle poquita crema. También a este un poquito de crema. Y vamos a terminar con quesito. Ya si gustan, pueden acompañarlo con una salsita bien sabroso. Y ahora vamos a probar. Ay, papá, ahora sí. Venga, chepacá. Provecho. Bien sabroso. No manches, quedaron bien sabrosos. Los frijolitos le dan el plus. Ese es el principal elemento para unos buenos molletes.
les puedes poner pollito, una carnita, un bistecito, camarón, no sé cómo tú los quieras preparar, pero eso sí, hazlos, están bien sabrosos. Es una receta sencilla, pero eso sí, mira, a gusto desayunas. Espero y les haya gustado esta sabrosa receta. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video o una nueva receta. Denle like a mis videos y compártanlos. Nos vemos en una receta más de Sazonando a mi Estilo. Hasta luego.